Bienvenidos amigos del canal, estábamos deseando de un reality ya en condiciones y es que hace mucho tiempo que bueno, terminó Superviviente, fue un superviviente muy ajetreado con el tema de Olga, con el tema de que si votos que valían, que no valían, en fin, bueno, un reality que estaba muy desmerecido también por el tema de Tom, por el tema de Melissa, que si había entrado Sandra, pero bueno, vienen dos realities distintos ahora, se llama La Isla de las Tentaciones, La Última Tentación. Y Secret Story, la casa de los secretos, muy parecido a la versión de GH. Bueno, un gran hermano VIP que van a hacer con famoso, pero bueno, con otro nombre o un formato distinto, pero que bueno, simplemente que tienen un secreto que guardar. Y si llegan a una hipotética final, pues el premio que se llevan es más grande que si descubren su secreto. Claro, para que intenten descubrir su secreto, tienen que hacer una serie de pruebas y demás. Que, o sea, que no es tan fácil como callárselo simplemente, sino que van a tener que hacer, digamos, unas pruebas en las cuales, pues, intenten desvelar con pistas parte de su secreto. Y si así fuese, pues el premio, en vez de a lo mejor 200.000 euros, sería de 100.000. Es un ejemplo, no sé exactamente la cantidad. Todavía no se ha desvelado, claro. Bueno, vamos con los presentadores y es que ya tenemos desvelado según varias fuentes, ya hoy parece que se ha puesto todo el mundo de acuerdo, igual que hay veces que no, hoy sí se ha puesto todo el mundo de acuerdo y todo el mundo coincide en lo mismo, en que los presentadores serán los mismos que hemos tenido en Superviviente, digamos, Jorge Javier, Jordi González y Carlos Sobera. El cómo va a ser y todo todavía no se sabe, evidentemente. Primero, cuando vaya a empezar en septiembre el tráiler y demás, ya nos irán informando y ya luego pues irán diciendo cuáles serán las galas, de cuándo será el debate, si es que va a haber un debate, y ya nos explicarán un poquito la mecánica de estos tres presentadores, ¿no? No sabemos si va a haber un diario con Lara Álvarez o lo va a presentar alguno de ellos o simplemente va a ser un resumen diario directamente en Telecinco, en la 4, en Divinity, como suelen hacer muchas veces, ¿no? Sin presentador alguno. Aparte que me imagino que en mi Teleplus habrá algo de adelanto, como ha habido siempre desde que está este formato de mi Teleplus. Yo creo que habrá algún adelanto, ya sea de varias horas, con algún presentador tipo Sofía Suescún o la propia Lara Álvarez, ¿no? Pero bueno, esto está por confirmar. Los digamos, confirmados son lo mismo de Superviviente, Jordi, Jorge Javier y Carlos Sobera. Como plato fuerte. Bueno, en un principio están tirando la casa por la ventana, es decir, no han apostado por, digamos, lo que han hecho en la casa fuerte la primera edición, ¿no? O por presentadores de menos caché, con lo cual quiere decir que se lo van a tomar en serio y yo por esa parte estoy tranquilo. Así que nada, me gustaría que dejaseis vuestro comentario, qué os parecen estos tres presentadores. Por mi parte ya sabéis que el único que me cae en gracia es Carlos Sobera, pero bueno, como yo no soy el que elige, me tengo que conformar con lo que haya. Dejad vuestros comentarios, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.